Hola, hola, hola. Un día más. Una sesión de live coding más. Bienvenidos al stream de hoy. Bueno, hoy voy a dedicar un poco de tiempo. Hoy voy a dedicar algo de tiempo a hablar sobre el programa Outreachy y luego me pondré a programar un rato.
a arreglar cositas del proyecto G-Translator de un editor de archivos de ficheros de traducciones de aplicaciones, un editor de ficheros.po que está hecho en GTK y del que soy el actual maintainer y que también está relacionado con el tema de Urrichi y otros programas de este tipo. Así que nada, voy a poner aquí el navegador y voy a contar un poquito de qué va el proyecto Urrichi para quien le interese. Esto luego lo publicaré en YouTube, así que le daré difusión también por ahí. Bueno, pues ¿qué es el proyecto Urrichi? El programa Urrichi este. Pues es como un programa de becas, de becas para proyectos de software libre. Entonces son 3 meses de lo que se llama el internships. 3 meses de beca de trabajo a tiempo completo pagado. Son $7,000 por los 3 meses de trabajo y en un proyecto de software libre. Es totalmente remoto. Y bueno, este, el Urrichi, para el que esté un poco metido en el mundo del software libre y el desarrollo, verá que esto es similar al Summer of Code, al Google Summer of Code. Sin embargo, este programa está más orientado a integración y a diversidad, a hacer crecer la comunidad. No está orientado a estudiantes específicamente, sino a gente de diferentes ámbitos. Pues bueno, por aquí pone la información en la web. O sea, pues está orientado para eso. Es discriminación positiva al final. Es un programa donde se destina dinero a dar becas a gente que de otra forma a lo mejor no entraría en el mundo de software libre y con la idea de que esa gente, pues, trabajando en software libre aprenda y bueno, colaboren en los proyectos. Desde el punto de vista de los proyectos, pues bueno, es gente trabajando gratis en un proyecto de software libre. Así que siempre viene bien, es dinero para el software libre. Aquí están las fechas, tienen dos periodos. Tienen dos periodos, uno más orientado para hemisferio norte, que donde te caen las fechas durante verano, por si, bueno, si eres estudiante y tal, pues que tengas más tiempo para dedicar a esto. Y otro que está más orientado al hemisferio sur, pues con la misma idea, que te caigan los 3 meses, pues por verano. Se puede aplicar a cualquiera, da igual donde viva, pero se dará preferencia a la gente de esa zona. Así que bueno, ahora se acaba de abrir el plazo. El 4 de febrero se abrió el plazo para esta fecha, para mayo de 2022. En mayo, junio y julio. O sí, creo que es. No sé cuándo empieza. Bueno, en mayo, al final de mayo. Junio, julio y agosto. Esos 3 meses. Lo que es el verano en el hemisferio norte. Y aquí está lo que he explicado, el objetivo del proyecto.
de incrementar la diversidad en el software libre. Entonces se prioriza a diferentes colectivos, pues se prioriza a mujeres, diferentes orientaciones sexuales o este tipo de cosas, lo que se considera personas de color, que no sé, supongo que eso es del término de Estados Unidos, no sé si un español es una persona de color para esto, pero bueno. Y bueno, pues eso, persona, esto es muy norteamericano, pero bueno, es cultural, supongo que el proyecto viene de allí. Entonces, eso, pues lo que se intenta incentivar es este tipo de inclusión, de diversidad, y por lo tanto, pues si eres mujer y estás interesada en el desarrollo de software, pues una oportunidad estupenda, porque es una beca de $7,000, que si vives en España, pues es un sueldo decente para una beca. $7,000 por 3 meses. Y si vives en Sudamérica, pues muchísimos países también, supongo que es un sueldo muy decente. Así que ese es el proyecto en sí, o sea, el programa. Ahora, la parte que me interesa a mí. Bueno, tiene aquí está la gente que pone la pasta al final, ¿no? La pasta sale de algún sitio. Pues por aquí está. Las fechas. Hasta el 24 de febrero, hasta el 25 de febrero, se puede enviar las propuestas. Desde esta misma web te registra y rellena el formulario y para adelante, te dirán si te aprueban o no. Aquí están las fechas, cuando se empieza, cuando se termina. Ahora contaré un poco mi experiencia, cómo lo he gestionado yo las veces que he sido mentor. Por si os interesa mi proyecto, pues ya sabéis por dónde va el tema. Y bueno, aquí está la lista de proyectos. Aquí está la lista de proyectos con una descripción del proyecto en sí. Por mi parte, yo formo parte del proyecto Genome. Cuando he sido mentor de Urrichi, pues he sido dentro del proyecto Genome. Y tiene 3 internos asignados. No sé cuántos proyectos he propuesto a día de hoy, yo he propuesto uno. Aquí está para Linux Kernel, para Matrix, para diferentes proyectos libres. Y aquí está lo que yo he propuesto este año, para este, justo para... ¿Dónde está esto? Justo para esto, para mayo. Esta web me pierdo siempre. Bueno, este es el proyecto que yo he propuesto para esta ronda de Urrichi. Que no es más que migrar el gtranslator, que es lo que voy a trabajar hoy, a GTK4. Gtranslator era un proyecto en GTK2. Cuando yo asumí el mantenimiento del proyecto, lo migré a GTK3. Y ahora habría que hacer una migración a GTK4. Y ya depende de los conocimientos de la persona o si
O si vamos muy bien de tiempo, pues podemos trabajar en un rediseño de cosas, utilizando nuevos componentes, nuevos widgets, nuevos estilos de agüita y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Pero el trabajo principal es coger el código actual, intentar compilar con GTK 4 e ir arreglando todo. Arreglando todos los cambios de la migración y hacer que funcione. Ese es el proyecto en sí. Creo que no es muy ambicioso para 3 meses. Y bueno, esa es la propuesta del proyecto. El mentor para este proyecto sería yo. ¿Y cómo gestiono yo estos proyectos? Pues normalmente yo hago. Lo que hago es una reunión semanal, que puede ser por chat directamente o lo que sea más cómodo para la persona que esté trabajando, por chat o por vídeo o lo que sea. Una reunión a la semana para eso, revisar el estado del proyecto, directamente para hablar qué se ha hecho en la semana anterior, qué problema hay, qué cosas hay pendientes, en qué puedo ayudar. Y planificar para la semana siguiente, qué se va a hacer, qué es lo siguiente que se va a meter mano y tal. Y luego una comunicación directa día a día usando el canal de Matrix o el GitLab directamente con los merge requests o los issues. Entonces, solo una reunión semanal, luego el trabajo es totalmente asíncrono. Por lo tanto, nos tenemos que coordinar una horita a la semana y el resto es trabajo asíncrono. Cada vez que. Sea, yo lo que pido al interno es que todo lo que se vaya haciendo se vaya publicando, da igual el estado en el que esté, para que así no me llegue un merge request, un pull request de estos gigantesco de 15 commits o algo así, sino que se vayan modificando sobre la marcha y yo voy revisando sobre la marcha, voy poniendo comentarios y voy guiando por dónde seguir. Si en ocasiones puntuales, pues sí, para cosas por donde que necesiten más ayuda y tal, pues se pueden hacer una sesión de pair programming o algo así. Y esa es mi forma de gestionar este tipo de proyectos. Creo que es un proyecto bastante interesante, sobre todo para el mundo hispanohablante, porque si te peleas con el idioma y tal, con el inglés, pues si yo soy el mentor, pues podemos hablar en castellano perfectamente, en español. Y puede ser mucho más fácil. Y luego que es un punto de entrada a la comunidad Genome. Y es un proyecto bastante interesante porque este proyecto de migrar un proyecto a GTK 4, pues te va a hacer pelearte con todas las cositas de GTK en sí, con un montón de widgets diferentes y con la migración de GTK 3 a GTK 4. Por lo tanto, lo que se aprende aquí se puede aplicar directamente a otros muchos proyectos de Genome. Y el proyecto está escrito en C. Y ya está, creo que eso es todo lo que puedo contar del proyecto. Una oportunidad muy interesante para quien pueda, pues que envíe la solicitud. Si no es para mi proyecto, pues hay otros muchos proyectos que pueden ser muy interesantes. Luego, el único requisito creo que es que no se puede haber participado en un Google Summer of Code o en otro Outreachy. Y por lo demás, da igual que estés trabajando, da igual que seas estudiante, que seas lo que sea. Creo que no se pide gran cosa.
O sea, lo único que se va a dar prioridad a eso, a los colectivos de los colectivos que se busca, en este caso, al tema de diversidad. Y el hemisferio norte se priorizará para este periodo de mayo. ¿Vale? Pues eso es lo que quería comentar sobre el proyecto Richie. Algo bastante interesante. Y espero que este año se presente alguien para mi proyecto, así tendré algo que hacer en verano y avanzamos en el proyecto. Si no, voy a tener que migrar yo el proyecto. Y bueno, como ya he contado el tema de los Richie, voy a dejar por aquí el enlace. Bueno, esto está aquí. Como ya he contado el tema de los Richie, voy a trabajar algo en el proyecto G-Translator. Por aquí. Veamos. Este sería el proyecto que yo presento para... para el programa Rich. ¿Qué voy a hacer hoy? Aquí tengo el proyecto que puedo poner por aquí, el GitLab de hoy. Tengo una serie de bug report que me crearon, que creó esta persona hace 5 días. Pues voy a echarle un vistazo a esto, a lo último. Por cierto, tengo una serie de tareas que he marcado como newcomers. Para quien quiera presentarse al proyecto Richie, pues puede hacer alguna tarea de estas con anterioridad, aunque creo que no es requisito. Y así, si se presentan varios, pues tendrá preferencia quien... O sea, si tengo que elegir yo, pues a quien vea con más soltura. O que haya contactado antes, o que haya intentado hacer algo. Pero vamos, creo que no es requisito para los Richie hacer nada con anterioridad. Así que tengo aquí una serie de cosas. Voy a mirar lo último reportado. No voy a resolver los que están con newcomers. Los voy a dejar por si aparece alguien hasta el los Richie. Si después de los, si no se presenta nadie para los Richie, pues lo resolveré yo ya. Ya lo presentaré para el Summer of Code o para más adelante. Pues voy a mirar primero los crash, que creo que son más importantes. Siempre un crash es más crítico que una funcionalidad nueva. Así que voy a ver qué me dice aquí. Hay un crash cuando se usa el buscar y reemplazar de una forma específica. Es bastante buen report, la verdad. Te pone aquí los pasos a seguir.
¿Vale? Dice que habrá un fichero .po que use el buscar y reemplazar una vez, que abra uno diferente y que use el final replace again. Pues nada, vamos a reproducirlo. Hola a los arcos, ¿qué tal? He contado todo el tema del proyecto Ritzy. Que no sé si te interesará o no, si lo conoces. Lo he contado antes de empezar a hacer nada. Ahora empezaba a trabajar en el proyecto. He puesto el enlace por aquí. Es un programa tipo Google Summer of Code. No sé si lo conoces. Una beca de 3 meses de trabajo en proyectos de software libre. Que pagan $7,000. La cosa es esa, que esto está orientado para temas de diversidad. Así que si eres hombre en Europa o en Estados Unidos, pues seguramente sea más complejo, a no ser que cumpla algún otro requisito, como que sea un inmigrante o una persona migrante o LGTB o lo que sea, o algo de eso. Pero bueno, lo comento por si acaso. Pero vamos, si estás trabajando es complicado porque requiere una dedicación. No sé si te requieren. O sea, yo personalmente como mentor no requiero una dedicación. O sea, yo no miro la dedicación. Requiere una dedicación, pues que se dedique algo de tiempo a la semana. Se dedique a algo cada día, pero si está trabajando a media jornada, supongo que es compatible. Ya a jornada completa se complica el tema. Pero bueno, espero que se presente alguien. Es una pena que por desconocimiento, porque no se publique esto, se quede en desierto. Alguna vez he presentado algún proyecto y no. Se han quedado huecos. Hay 3 plazas para Genome y alguna vez se han quedado huecos de que no se ha presentado suficiente gente. Bueno, pues ¿dónde estaba yo? Aquí he abierto. Este es el editor de traducciones. Me he descargado el fichero de traducciones de Fractal. Directamente me lo he descargado de. Esto se integra con la web de traducciones de Genome. Que hay una web donde están todos los proyectos de Genome y. Están todos los proyectos de Genome y todas las versiones, la rama y todo el rollo. Y ahí se puede reservar para traducir y tal. Sí, es como Poedit. Es básicamente lo mismo. Es un editor de ficheros POP. Solo que se integra con Genome un poquito más. Entonces, bueno, aquí tienes todas las cadenas y el texto original y el mensaje traducido. ¿Qué error me han reportado? Que yo busque por aquí, por ejemplo, Fractal. Vale, bien. Y me ha dicho que abra otro fichero. Puedo abrir otra cosa, por ejemplo, el translator, user git, no, translation, me lo descargo,
y busco. Pues parece que no soy capaz de reproducir el error. Abrir un fichero PO, usar... Aquí parece que no falla. Sí, parece que hay un puntero por aquí. Hay un puntero que nos está... Bueno, esto es un warning. Se está destruyendo un widget que se ha destruido antes o algo así. Voy a probar con la versión de Flatpak. La tengo instalada por aquí. A ver si aquí me falla. Esto tiene que estar en descargas. Yo busco aquí. Ay, Fractal no va a existir. Vale. Y si abro otro. Continuar sin guardar. Descargas. Fractal. Buscar. Fractal. No. No me falla. No me falla. Pues si no puedo reproducir el error, complicado que lo arregle. Voy a probar otra vez. Descargas. Claro, es que puede... no me ha puesto con el fichero. No, no es un fichero en concreto. Si yo abro otro, descargas, fractal, eso se me queda ahí pulsado, pero nada, fractal. Pues no puedo reproducir el problema, así que le voy a dejar un comentario por aquí. Sí. Sí, esto, bueno. Es normal. No debería haber nada. Eso sería, lo suyo sería limpiarlo. Pero vamos, es normal porque se está usando. Se están utilizando assertion. O sea, cosas diseñadas para, o sea, métodos diseñados para test se están usando como control de métodos. Entonces sacan el critical, pero es así. O sea, que está mal usado,
pero no es un problema. Es como esto. Estas macros, creo que son. Vale, no hay descripción. Ninguna. ¿Cómo que no hay ninguna documentación? Bueno, este tipo. ¿Ves? Aquí, usando esto, tú puedes, pues eso, hace una comprobación, hace un if esto, y si no, pues hace un return. Esto es una forma de hacerlo en una línea en vez de hacer el if, bueno, que lo podría hacer también en una línea, if tal, if no esto, return, y te quita esto. Pero bueno, está hecho con esto y se usa en muchísimos sitios y esto lanza un critical al log. Y esto se usa en muchísimos sitios. Una tarea que se podría hacer es eliminar estas cosas. Esto viene porque, bueno... Sí, el proyecto, el gtranslator este, no sé. No sé. No sé cómo mirar el primer commit. Que bueno, que el proyecto gtranslator viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo lo migré de GTK2 a GTK3 hace unos años. Pero... Pero... O sea, no está modernizado. No está modernizado. Yo asumí el proyecto en 2018, pero este proyecto viene de 2009. Entonces, bueno, pues muchas cosas han cambiado, hay mucho código por ahí que no he migrado completamente y entonces hay muchos mensajitos que se podrían eliminar. ¿A qué icono te refieres? ¿El icono de arriba a la izquierda? No sé a qué icono te refieres. Bueno, este icono es nuevo. Este icono lo hice yo. Antes había un icono anterior. O sea, se puede ver. Si vemos... Esto va a estar en... Data, icons, high color, escalable, este... Esto tiene un history.
sea, aquí se puede ver el icono anterior. Este no es el anterior directamente, el anterior era este. Este era el. Este es un poco más antiguo. Como se puede ver, tiene un estilo más antiguo. Este. ¿Se puede ver? Este es pequeñito. Porque es el de 16 por 16. Dios, está cargando esto. Pero vamos, que aquí se ve el icono. Así que bueno, es una aplicación que tiene su tiempo. Está algo modernizado, pero no, no mucho. En realidad este icono aquí no sé qué hace cuando tenemos aquí este menú. Esto quizá es algo de lo que queda ahí que no llega a migrar. No puedo reproducir el error. Y como no puedo reproducir el error, voy a dejar el comentario y ya está. No sé si será algo específico o qué. O si esto va por otra ventana. Ahí está, espera que lo encontrá. Espera que creo que lo encontrá. Si abro otra ventana. Si yo aquí busco. Que en realidad lo de abrir otra ventana. Sí. Claro, el buscar, no sé yo, como de independiente. Está funcionando correctamente. No puedo reproducirlo tan fácilmente. He conseguido que se rompa, pero. Pero no tan fácil. A mí me está funcionando.
Ahí dice clicando en el botón Open. Claro, y como hay tanto warning y tanto critical, pues a ver dónde se ha roto. Stop search es invalid. Cuando se hace una búsqueda se muestra el search bar. Se coge el tab activo. Y se muestra para una ventana en concreto. Así que esto no va a ser. Y cuando se hace una búsqueda, en el notebook, pues el search seguramente está conectado. Al do search. Vi. Search bar. El search entry. Search bar. Es que así mirando el código sin que me falle a mí no lo voy a encontrar en la vida. Search. No lo voy a encontrar en la vida. Aquí donde se hace...
Pues nada, creo que no puedo arreglar esto sin reproducirlo. Voy a ponerle el comentario y que me deje más datos si es capaz de reproducirlo exactamente igual. Y voy a mirar el siguiente. Sí, se llama el Find Next y el Find Next lo que hace es el do find del window. Y el do find está en actions. Aquí puede fallar cualquier cosa. Nada, déjale un comentario. A ver, voy a ponerle incluso el enlace de lo que he probado yo. Ver, puedo buscar por módulo. Fractal y Gtranslator. Español y español. Aquí un enlace. Y aquí otro. Comentario. Siguiente paso. Siguiente bug. Este no está resuelto, pero al menos está mirado. Algo es algo. Siguiente bug.
un crash si hay demasiados perfiles cuando lo añades a la memoria de traducción, ¿vale? No sé cuántos son muchos. Ah, mira. Uf. 2 años similar. ¿Y de dónde saco yo 2 años para probar? 2 años de fichero. ¿Dónde me descargo una base de datos? Un 15 perfiles de estos. La memoria de traducción es una base de datos. Una base de datos que hay que se guarda en el programa. Que simplemente tú puedes añadir. Tú seleccionas una carpeta. En realidad puedo irme a proyecto Genome. Selecciona una carpeta, te busca todos los ficheros.po y te lo añade a una base de datos. Entonces, si luego cuando tú vas a traducir otro fichero, pues te busca eso. Entonces te busca la base de datos y te da sugerencias. Así que si eres un traductor del proyecto Genome, pues metes toda la base de datos de Genome del idioma para el que tú traduzcas. Y si vas a traducir palabras que puedan ser ambiguas, como por ejemplo tab, pestaña o lo que sea, pues ves las diferentes cadenas y el uso. O sea, si una cadena, si tab se traduce normalmente como pestaña, pues te saldrá 99% pestaña. 1% como es la otra forma de llamar una pestaña. Un carpeta o no sé. Posibles diferentes traducciones. Aquí este fallo, pues sí, puede estar fallando por. Puede estar petando porque la memoria de traducciones, pues. Si ahora tiene que recorrer un montón de archivos, pues. Si tengo un memory leak por aquí, pues esto va subiendo poquito a poco. Que es muy probable que haya varios memory leaks en esta aplicación. Y ahí va llenándose. Entonces esto es otra cosa que quizás sea complicado de arreglar. Porque puede ser un memory leak. Y si es un memory leak, que tiene pinta porque esto va para arriba. Aquí tengo la memoria al 97%, el swap al 50%. Si llegan los dos al 100%, pues supongo que petará. O puede petar cualquier aplicación que quiera matar. Que quiera matar el kernel. Así que tiene pinta de que es un memory leak, pero clarísimo. Creo que no puedo parar esto. Sí, se para. Tiene pinta, mucha pinta que es un tiene pinta que es un memory leak gordo. A reescribirla en Rust. Sí, lo pensé en su momento, pero no quise, porque es lo sencillo cuando tomas un proyecto, pues reescribirlo de cero y sí, se podría hacer un proyecto similar o mejor
reescrito desde cero, pero requiere reescribirlo. Así que para el proyecto este, mi idea es el mantenimiento continuo. Si en algún momento me planteo una reescritura, sería, yo creo que lo suyo sería un proyecto nuevo y dejar que este muera con el tiempo, un reemplazo. Así que bueno, voy a investigar un poquito por aquí, a ver si encuentro Memory Leak. Es lo que me queda de estos 15 minutos que me quedan por hoy. Vamos a revisar el Translation Memory. Hay un add. Supongo que el código estará en el utils este que hay. O en el Translation Memory, el C. Esto en la versión anterior estaba hecho como un plugin. Pero yo cuando lo migré a GTK3 quité todo el sistema de plugin que tenía, porque al final los plugins solo estaban en el core. Y para mantener un sistema de plugin complejo y tal, pues mejor meter el código en el core. Y lo metí ahí. Y claro, podría nunca depurar esto con Valgrind para ver los leaks y eso. O el depurador que supongo que esto ejecuta con Valgrind. Podría intentar ver si me da alguna pista. Vamos a ver. Porque así a ojo sí yo puedo recorrer todos los métodos, pero ahora mirar todos los punteros a ver si se destruyeron o no. Es una tarea compleja. Esto guarda todos los mensajes. Vamos a ver. Ahora con el Valgrind esto va lentísimo. Voy a dejar que corra un poco y luego ver qué información me da esto. Porque aquí no me da nada en tiempo real, ¿no? Estoy usando el perfil de construcción. Aquí me da algo. Hay, bueno, algún memory leak. Claro, con este informe yo no puedo pasarle esto.
No puedo pasarle parámetros a ejecutar con Barglin, ¿no? Hay memory leak y mucho memory leak. Aquí se recorren todos los mensajes, pero esto es solo de un fichero. Store, lookup. Este objeto GTR Translation Memory. Lo crea aquí. Cuando se crea el UI, se crea con esto. Entonces se creará. GTR Translation Memory UI New. Esto en el context. Vale, y el context ini le pasa el translation memory rg gtr